Ilustre Senado, en el atrio de las naciones espera un hombre vuestro permiso para entrar. Dice que se llama Judas, que es discípulo del falso profeta, del hombre que trastorna el orden de la ciudad santa. Hazle pasar. Pasa. Discípulo de Jesús, que te conduce al Sanedrín, habla y deja el miedo. Me llamo Judas. No le he tenido miedo a nada. ¿Le entendéis? A nada. Pero he sabido que os hallaba reunidos para tratar de un asunto que os interesa mucho. Y me he dicho, vamos allá. Los jueces quieren prenderle y no se atreve. Pues bien, yo vengo a deciros que si me lo pagáis bien, yo os entrego a Jesús. Sí, yo, su discípulo, su amigo, que os extraña. Le odio y deseo perderle como más de vosotros. No soy dueño de tener mis propias afecciones como las tenéis vosotros. No estoy loco, estoy cuerdo, tan cuerdo como más de vosotros. No parece que mi ofrecimiento es una cosa muy extraña. Soy el primero que vende a otro. No, la historia nos presenta mi hecho. Pues pagarlo bien y yo os entrego a Jesús. ¿Y qué seguridad nos ofreces? Te ofrezco mi palabra. Eso no basta. Me ofende tu duda. No diré que no, pero tú eres su discípulo y todos sus discípulos se dejarían crucificar por él. Todos, menos yo. Por eso vengo a deciros, ¿qué me dais? Y te lo entrego. Lo que es probarte que en vez de ser su discípulo, soy su enemigo. Pues bien, pide. Quiero 30 ciclos de plata. ¿Os parece mucho? ¿Qué? ¿Os parece caro? No tenéis razón para dudarlo. Os pido el precio de un esclavo y os doy un profeta. En el Éxodo capítulo 21 y veréis cuando dice: si se acometiere de muerte a un esclavo o esclava, daréis 30 ciclos de plata al amo de ellos. Vosotros vais a acometer a Jesús, que no es un esclavo, que desciende de la raza de David, según dice. El precio que os he puesto es muy bajo. Creo que hacéis una buena compra. Pues bien, está hecho el trato. ¿Cuándo me daréis el dinero? Cuando nos entregues a Jesús. Esta noche. ¿A qué horas? Antes de la vigilia media. ¿Dónde? Vendré aquí a deciros el punto donde seguramente podréis encontrarlo. Entonces se te entregarán dinero. Ha de ser en buena moneda. Es una advertencia inútil. Sin embargo, eres desconfiado. Conozco a los hombres. Espera. ¿Qué quieres? El tribunal no puede permanecer abierto tantas horas. ¿Sabes tú dónde vive mi yerno Caifás? Vive en el Bajo Jerusalén, en el Monte Acro. De su casa a casa de allí, solo lo separan unos 200 pasos de vosotros. Pues bien, allí te esperamos.
¿Cuánta gente necesitas? Jesús no se defenderá. Sin embargo, sus discípulos obedecerán al maestro, pero por si acaso te he prendido algunos hombres. Nosotros también te acompañamos. Me habéis hecho muchas preguntas y nada me decís de la paga. Os volveréis atrás del ofrecido. Ahí tienes tu recompensa ofrecida. ¿Quién eres? ¿Dónde vas? Me llamo Judas. Me esperan allá adentro. ¿Vienes pues a entregarnos a tu maestro? Pues claro. ¿A qué ha de venir? ¿Dónde está? Muy cerca de esta casa. Apenas lo separan unos 200 pasos de vosotros. No, no os sobresaltéis. Jesús está muy tranquilo en casa de Elí celebrando la Pascua nueva. Y toleraremos sabios sacerdotes que ese Galileo celebre la Pascua el jueves. ¡Bah! No habéis tolerado que cure enfermos los sábados. ¿Qué os extraña? Jesús es un innovador. Vuestras leyes, vuestras costumbres, las mira con tal desprecio. Sigue un camino nuevo que a nosotros no nos conviene. Por lo que tratéis de deshaceros de él. Lo creo justo y por eso he venido a reunirme con vosotros. No hay prisa. Este asunto debe llevarse con reserva. De lo contrario, podría ser fatal. ¿Crees tú que Jesús y sus discípulos se defenderán? Jesús no es un hombre de guerra. Es un hombre de paz. Él mismo presentará la mano para que lo atéis. En cuanto a sus discípulos, si se sentó a Pedro, los demás harto harán en llorar la suerte de su maestro. ¡Está loco este infeliz! Que Jesús salga de Jerusalén. La ciudad está llena de forasteros. Muchos de ellos, y en particular los moradores de la ribera del mar de Galilea, le conocen y le quieren como un profeta. Un grito de Jesús al María, mil brazos para defenderle. Créeme, este asunto no conviene precipitar. Pero si sale de Jerusalén, se escaparía de nuestras manos. Yo sé dónde duerme esta noche, y allí lo cogeremos desprevenido. Los soldados no le conocen. ¿Qué importa? Le conozco yo, y para que no quede duda, iré delante de ellos. Y aquel al que yo doy un beso, ese es Jesús. ¿A qué horas piensa salir con los soldados? Cuando la noche se halle a la mitad de su carrera. ¿Cuánta gente necesitas? Con 20 hombres me basta. Nosotros también te acompañamos. Yo puedo hacer con este dinero lo que quiera porque es mío. No es verdad. Tuyo es, lo has ganado. Gracias, ilustre senado. Y se supone que después de preso Jesús, yo podré ir libre por donde quiera. Libre serás. Nadie ha de tocar un solo cabello de tu cabeza. Gracias, ilustre senado. Ahora, ¿me permitieres que vaya al vestíbulo a calentarme un poco con los soldados? Porque este balcón está más frío que un barranco de Samaria en el mes de diciembre. Malco. Cerrar las puertas del palacio para que ese miserable traidor no se escape. Y como quiera que he notado alguna frialdad, al pedir auxilio al juez romano, por si los soldados mercenarios no cumplen con su deber, procura que vayan contigo algunos servidores fieles de casa, armados de palos y espadas. Tu cabeza me responderá. Descuida, como llegue a ponerle las manos encima.
¡Ya es hora! ¡Vamos! Padre Dios, doy mi vida al mundo para que el mundo entienda que esta terquedad mía de amar hasta el fin sea para ellos un pacto de sangre para amarse mejor. Ha llegado la hora en que voy a ser entregado a las manos del mundo. Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique. Padre, para consolar en estos momentos de dolor y tristeza de tu alma. Tu dolor sublime, tu sangre inocente darán la paz al universo. Gloria a Jesús en la tierra, gloria al Señor en los cielos. Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pedro. El hombre que buscamos, desatarle para que pueda acercarme a él. Pero hay un peor tesoro, ¿cuál de ellos es? Aquel a quien yo di un beso. Amigo, ¿a qué has venido? Salve, oh maestro. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿A quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Yo soy. ¿A quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, dejad libres a él. Pedro, Pedro, mete tu espada en tu vaina, que el cáliz que me ha dado mi padre no lo tengo que apurar. Con espadas y malos habéis venido a aprender, pero cuando estuve con vosotros predicando, no levantaste la mano en contra mía, pero es preciso que se cumplan las escrituras. De esa procesión de prendimiento
siempre mantenía esa identidad con la voluntad del Padre. Hacemos esta recorrida pues en compañía de tantos turistas que nos visitan durante estos días y sobre todo que están presentes en este día acá en nuestro municipio de Matapé. Manifestamos esa misma fe en nuestro Señor. Junto con la comunidad de aquí de Matapé, nos unimos, formamos una misma familia. Nuestra comunidad de Matapé que conserva esos valores cristianos y que mantiene esa comunidad en un cierto ambiente de armonía, de paz, de tranquilidad, de leer esa preocupación de todo el mundo de esta comunidad de Matapé para que sea una comunidad que siempre promueva a todos aquellos valores cristianos y ante todo compartirlos con las personas que se nacen precisamente acá en nuestro municipio para vivir este día santo, la Semana Santa. Sigamos pues contemplando este mensaje que se nos da a nosotros hoy y la dramatización de nuestros lugares que iniciamos con esta primera parte en el día de la zona de la noche. Y el día de mañana, a partir de las 10, se continuará nuevamente con la segunda parte y que tenga su cumbre de recorrido de la cruces. Señor, nos regala una hermosa noche. Podemos decir que el Señor tiene todas estas expresiones de cariño para con nosotros. Por eso, ese mensaje que nos deja la interpretación de este episodio, cuando a través de esta dramatización vemos que Judas se ahorcó. Él sacó al Señor de su corazón para servirle al Señor, que es el dinero que corrompe el corazón de tantos seres humanos. Malhechor, eres tú, Jesús de Nazaret, tú, un miserable, un pordiosero. Parece increíble tanta audacia en este hombre. Jueces, he ahí el Mesías, el que se titula Rey de Judea, según dice. El que juzga y atropella nuestras leyes. El que se atreve a amenazarnos con la ruina de nuestro templo. El que nos llama raza de víboras. Eres tú el que quiere trastornar el orden de las cosas. El que quiere hacer lo que nadie ha hecho. ¿Con qué autoridad dices todo esto? Respóndeme, habla, hipócrita Galileo. No me preguntéis a mí, preguntadle a los que hablé y enseñé, que ellos sabrán muy bien lo que yo he dicho. Llevadle a casa de Caifás, allí está reunido el tribunal. Y allí le esperan los hombres que le acusan. Yo no quiero ver ante mi presencia este miserable. Seguimos el recorrido de esta procesión de prominente. Recordamos de que una vez que se culmine
la dramatización preparada para esta noche. Tendremos la hora santa a las 9 de la noche en el templo, para que participemos de este momento íntimo con el Señor en oración. Así como Dios, por el Padre de Roberto, nos invita a que también nosotros oremos a Él. Hagámoslo pues en familia. Sigamos este recorrido como lo hemos venido haciendo en silencio, sabiendo que es una expresión de nuestra fe lo que venimos haciendo en este recorrido, portando las velas encendidas que llevan a los niños, también algunas personas mayores o jóvenes, en este recorrido que hace unos minutos iniciamos con el encuentro del prisionero de Jesús, que es tomado como prisionero. Entonces, a otro lugar donde vamos a tener otra dramatización. Estemos muy atentos al mensaje que se nos quiere transmitir en esta dramatización. Conservemos el silencio y estemos muy atentos a lo que se nos quiere decir en este lugar donde vamos a tener esta dramatización. Acercadme ese embaucador. Óyeme, falso profeta, y respóndeme sin turbarte. Habla como lo hacías en la sinagoga y en Galilea. Detesto a los hipócritas. Caifás, este hombre está acusado, pero no condenado. Manda a tus servidores que le respeten, que le desaten, que le conceden el derecho de defenderse con libertad. De lo contrario, la ley de nuestros mayores se verá ya esta misma noche a los pies de estos miserables. ¡Silencio! Caifás, no deis crédito a estos hombres. Piensa que Jesús, en vez de ser un falso profeta, puede ser un enviado de Dios, un elegido del santo de los santos. Nada bueno saldrá de Galilea, han dicho las escrituras. Y Jesús es galileo. Sí, sí, pero Jesús ha nacido en Belén. Y la escritura dice, saldrá un profeta de la raza de David y de la ciudad de David. ¿Eres tú el defensor de este hombre? Soy fariseo, respeto la ley. Si Jesús es culpable, medidle con la misma medida que a los demás hombres, porque la ley debe ser recta como las torres de David y firme como las rocas del Sinaí. ¿Eres tú su defensor, Nicodemus? Ni acuso ni defiendo, solo quiero que la ley no se degrade. Hablad vosotros. ¿Qué sabes de este embaucador? Nosotros le hemos oído decir, yo destruiré un templo hecho de mano por el hombre y en 3 días le edificaré otro no hecho de mano.
no responde nada a lo que estos atestiguan contra ti. ¡Que hable, que se defienda! ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios bendito? Sí, yo soy. Y más tarde veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre bajar sobre las nubes del cielo. ¡Ha blasfemado! ¡Ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis escuchado la blasfemia? ¿Qué os parece? ¡Héroe de muerte! ¡Héroe de muerte! ¡La cruz! ¡La cruz para el blasfemo! ¡Eso no es justicia! Al contrario, es el abuso y la desfiguración de la justicia. ¿Por qué si es un criminal no le condenáis? ¿Y si es inocente, por qué esta resolución tan cruel? Es un hombre lleno de crímenes enormes. ¡Oh justicia de la tierra! ¡Oh justicia de la tierra! ¿Hasta cuándo vas a ser el vehículo de crimen? ¿Hasta cuándo serás el engaño de los pueblos con los palacios extendidos de tu falsa rectitud? ¡Oh pueblo judío, pueblo de Isía! Allá atado a la columna por vuestra hazaña infernal, se retorcerá de dolor por los terribles azotes que desgarrarán sus carnes. El más santo, el inviolado, el más bello de los hijos de los hombres. Y a deleitarnos en su dolor, apresurados monstruos de maldad. Y tener presente siempre que en las escalinatas del precónsul romano se sembrará la terrible trayectoria que sembrará la maldición divina. Y regada con la sangre de un dios, la habréis de recorrer como nómadas, vosotros y los hijos de vuestros hijos. Señor, descarga el peso de tu ira sobre este pueblo indigno, que así corresponde a tus bondades. Redúcelos a polvo y perezca por siempre el recuerdo de los vivientes. Vírgenes de Jerusalén, destrenzad vuestras cabelleras y cubríos el rostro con ella para que no presenciéis la muerte de este justo, porque han llegado los días de llanto, de horror y de luto, vaticinados por el profeta Jeremías. Huyamos de este sitio donde la ley esgrime el puñal del asesino, donde los jueces tienen el aspecto de verdugo. Soldados, encerrad a Jesús y custodiadlo hasta que llegue el momento de llevarle donde Pilato para que le dé sentencia de muerte. La dramatización de otro episodio. Vamos girando entonces. Seguimos el recorrido. No sé lo que dices. Estás equivocada. No entiendo siquiera de qué se trata. Deténgan a ese hombre. Deténganlo. Es de los de Jesús. ¿Por qué me persigues? No he dicho que no le conozca. ¿Por qué niegas? ¿Por qué niegas que lo conoces? Tú eres discípulo de él y te hemos visto en el templo escuchando tu palabra. Detengan ese hombre. No le conozco. Que el Dios de mis mayores no le ha oído a mis súplicas. Si he tenido un trato alguno con usted, Galileo, que decís. Nadie más que Jesús logró comprender el sufrimiento del género humano, se hizo solidario en el mismo sufrimiento. Y Dios no quiere el sufrimiento del ser humano, porque en ninguna parte se nos dice de la Sagrada Escritura de que Dios quisiera el sufrimiento del ser humano. Ni siquiera en el comienzo de la creación Dios creó el sufrimiento, sino que, como se nos dice en la misma Sagrada Escritura, el sufrimiento tiene una única causa, y es el pecado lo que originó el sufrimiento en la vida del ser humano,
y siempre cargamos con ese sufrimiento, pero Jesús alivia nuestros dolores. Cuando mantenemos esa cercanía con Jesús, Él alivia todos esos sufrimientos de nuestra vida. Cristo fue enviado por Dios al mundo para llevar a cabo la redención del hombre mediante el sacrificio de la propia vida. Este sacrificio debía tomar la forma de un despojarse de sí en la obediencia hasta la muerte en la cruz. Pero este sacrificio es el que da sentido a nuestra existencia y se constituye como el más grande acto de amor de Dios para con todos nosotros. Antes de iniciar la meditación del camino de nuestro Señor Jesucristo hacia la cruz, reconozcamos que somos pecadores, con la confianza de que Él ha cargado con todas nuestras culpas y que en el Niño Santo, al derramar su sangre preciosa, brotaron de su costado los sacramentos que nos dan la salvación. He sabido, oh Pilatos, que deseas tener noticias respecto a este hombre virtuoso llamado Jesucristo, a quien el pueblo considera como un profeta y sus discípulos como el Hijo de Dios, creador del cielo y de la tierra. El hecho es que todos los días se oye decir cosas maravillosas de Él. Sana a los enfermos y resucita a los muertos. Este hombre es de mediana estatura y su fisonomía se halla impregnada a la vez de una dulzura tal que quien lo mira se siente obligado a amarle y temerle al mismo tiempo. Su cabellera, hasta la altura de las orejas, es del color de la nuez no madura, y de allí hasta los hombros, de un claro rubio y brillante, hallándose dividida en dos partes iguales por una raya al estilo de los nazarenos. Tiene la barba poblada, mas no larga, igualmente partida a la mitad, del mismo color de su cabello, sin vello alguno en lo demás del rostro. Sus ojos severos tienen el brillo de un rayo de sol, y nadie puede mirarlo de frente. Cuando reprende, inspira temor, pero al poco tiempo las lágrimas asoman a sus párpados. Hasta en su rigor es afable y bondadoso. Dicen que jamás se ha visto reír, al contrario, llora con frecuencia. Sus manos son bellas como sus brazos. Todos encuentran su conversación agradable y seductora. Pocas veces se presenta en público y cuando lo hace con singular prudencia y modestia. Su aire es muy distinguido y bella sus facciones, pues no es extraño. Su madre es la mujer más hermosa que se ha visto en este país. Si queréis conocerle, oh Pilatos,
como alguna vez me lo habías manifestado, dímelo y te lo enviaré. Aunque no ha tenido estudio, conoce todas las ciencias. Anda descalzo y lleva la cabeza descubierta. Al verlo pasar, se siente uno poseído de admiración y respeto. Los hombres dicen no haber visto otro hombre semejante a este, ni haber escuchado una doctrina como la suya. Muchos creen que es Dios, otros aseguran que es tu enemigo, oh Pilatos. Dicen que jamás ha hecho mal a nadie. Por el contrario, se esfuerza por hacer el bien a todo el mundo. En una palabra, es el más hermoso entre los hijos de los hombres. He dicho. Cuando traen ya a Jesús, en este momento lo van a presentar acá ante uno de los del tribunal, y donde se empezará este juicio a Jesús. Vamos viviendo pues este instante y pues sigamos prestando atención como lo venimos haciendo hasta este momento. Pilatos, aquí te traemos a este malhechor para que lo juzgues y lo condenes a muerte. ¿Qué ocurre, Cayo? Señor, los jueces del Sanedrín te traen un reo para que le juzgues. Cayo, abrid las puertas de palacio para que entren en esas hienas. Señor, los jueces del Sanedrín, sacerdotes y fariseos se niegan a entrar en palacio porque no quieren manchar su conciencia entrando el día de Pascua a casa de un hombre que adora a los dioses del Olimpo. Está bien. Miserables, hipócritas, raza vil y despreciable que tocan las trompetas para regalar un miserable denario de cobre al menesteroso y roban en silencio un talento hebreo a quien lo tiene. Pues romano, el pueblo pide justicia y la espera de ti, porque tú solo tienes derecho de vida y muerte sobre los súbditos del ilustre emperador Tiberio. Ese hombre es hijo del carpintero José y María. Todos le conocemos perfectamente. Dice, sin embargo, que es rey de Judá, hijo de Dios. Y qué sé yo, cuántos sacrilegios que no es decoroso recordar. Hace 3 años que recorre las tribus embaucando a la gente sencilla. No respeta la ley de nuestros mayores y cura el sábado las dolencias del prójimo. Esto, como ves, merece la muerte. Y eso espera de ti el pueblo que llena la plaza. He dicho. Si Jesús no ha cometido más crímenes de los que me acabáis de relatar, yo que represento a Roma, no hallo culpa suficiente para condenarlo. Pilatos, aquí te traemos a este reo para que lo condenes y lo burles la muerte. ¿Y qué acusación traéis contra él? Si este hombre no fuera un malhechor, no lo hubiéramos traído aquí. Si es así, juzgadlo según vuestras leyes. Pilatos, tú sabes que no tenemos poder para condenar a otro y
y ahora se trata de un criminal que merece la pena capital. ¿Y por qué no formuláis, pues, la acusación que traéis contra este hombre? Le hemos sorprendido tramando una revolución contra el emperador romano. Prohíbe al pueblo pagar el tributo al César y pretende ser el Mesías, el que ha de liberar la nación judía del yugo extranjero. ¿Acaso soy yo judío? Los pontífices y el pueblo te han traído ante mi tribunal como usurpador de la dignidad real. Y por eso yo te pregunto, ¿por qué tomas el título de rey? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis súbditos pelearían y me defenderían. Mi reino no es de este mundo. No hallo nada reprensible en este hombre. Por lo tanto, no puedo condenarlo. Ha sublevado a todo el país desde Galilea hasta Jerusalén. ¿Es acaso Galileo este hombre? En tal caso le corresponde a la jurisdicción de Herodes, que se encuentra actualmente en Jerusalén. Llevadle vuestro reo para que le juzgue y le condene, ya que le corresponde por derecho propio. Y él se hizo contar entre los criminales para traernos la redención. Entonces, prestemos la atención, guardando en silencio el mismo recogimiento a la dramatización que corresponde a este otro tribunal, en donde Jesús tenía el encuentro con el rey Herodes. Herodes, Pilatos te envía a este hombre para que le juzgues y le condenes a muerte, ya que te corresponde por derecho. Gracias, oh Pilatos, por los honores que me haces enviándome a este hombre. De hoy en adelante ya no serás mi enemigo. ¿Eres tú el hijo del carpintero José y María? Lástima que mi padre no viva, el que tanto deseaba conocer. ¿Eres tú el que costaste a mis padres tantos trabajos, haciendo degollar inocentes por si en ellos te encontrabas? Hace tiempo que la fama de tus milagros resuena en mis oídos y deseo vivamente ver con mis propios ojos uno de esos milagros que trae alborotados a los habitantes de Zabulón. Acércate, profeta, y no temas, puesto que tus prodigios están en tus manos. Muéstrame tus habilidades, confunde mi poca fe. Vamos, haz un milagro. ¿No me respondes? ¿Quieres burlarte de mí? ¿Por qué no me confundes? ¿Olvidas que soy el tetrarca de Galilea y que tu silencio puede costarte caro? Miserable, desprecia mis amenazas. ¿Estás loco? Haz un prodigio. Vamos. De lo contrario, el rigor de mi cólera caerá sobre tu cabeza. Hago mal en irritarme contigo. Sin duda, ilustre rey, me crees inferior a tu persona y por eso me desprecio. Es justo, pero debo advertir que no solamente me has dispuesto a perdonarte, sino a adorarte como a un dios, si logras resucitar a tu gran abuelo David. Este hombre es un bobo, un loco. Soldados, vestirlo de blanco, llevarlo por las calles públicas para vergüenza del pueblo y decirle a Pilatos que no hay culpa suficiente para castigar. Sigámoslo haciendo como hemos tenido este comportamiento, con mucha altura. Pero de parte de los fieles presentes, ese silencio. En este momento Jesús sale del tribunal de Herodes
Como lo escuchábamos en la dramatización, he remitido nuevamente al tribunal de Pilatos. Y allí Pilatos dictará sentencia sobre Jesús. Pilato, Herodes te remite de nuevo este hombre diciendo que no encuentra culpa suficiente para castigarle. Ni Herodes ni yo hemos encontrado culpa para castigarle, menos para condenarle. Pilatos, piensa que olvidas tus deberes. Jesús se ha proclamado como rey de los judíos, usurpando una dignidad que corresponde a Tiberio, tu dueño, y el nuestro por derecho de justicia. Este hombre al que tú defiendes es enemigo de César. Siendo tú el defensor, te haces tu cómplice. Salvando su vida, atentas contra la gloria del augusto emperador de Roma. ¡Ay de ti, Pilatos! ¡Ay de ti! Si tu conducta en este día llega a oídos del Señor del mundo, del inmortal Tiberio. No hallando nada reprensible en este hombre, lo haré azotar y luego lo dejaré en libertad. ¡La muerte! ¡La muerte! ¡Queremos la muerte! Pilato, procura tu esposa y manda decir que no te mezcles con la sangre de este hombre, porque a consecuencia de ello, anoche sufrió terriblemente durante el sueño. ¡Azotadle! ¡Y traedle para que todo este pueblo se conmueva! ¡Se homo! Sí. Poncio, devuelvo tu anillo y con él tu palabra sagradamente empeñada, que por temores, ruines y mezquinos vilmente pisoteas, que a este, a quien has condenado, te perdón del horrendo crimen, que para la maldición e ignominia de tu nombre y de todo el pueblo judío pasará de generación en generación. ¿De dónde vienes? ¿No me respondes? ¿No sabes que tengo el poder
para castigarte o darte la libertad? No tendrías ese poder si no se te hubiera dado de lo alto. Tengo los reos, vuestros enemigos, a Jesús y a Barrabás. Y como es costumbre entre vosotros, que os suelte uno, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? ¡A Barrabás! ¡Danos a Barrabás! ¡Queremos a Barrabás! ¿Y qué queréis que haga con Jesús, rey de los judíos? ¡Crucifícale! 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 Soy inocente de la sangre de este justo. Me lavaré las manos y vosotros seréis los responsables. ¡Que caiga su sangre sobre nosotros y sobre los hijos de nuestros hijos! Gracias, Pilato, por haberme dejado en libertad. Nos, Poncio Pilato, gobernador de Judea, representante del Imperio Romano, de entre el palacio de esta Torre Antonia, juzgo, sentencio y pronuncio que condeno a muerte a Jesús, llamado por la plebe el Nazareno, hombre sedicioso y contrario a la ley de nuestro Senado y del emperador romano Tiberio César. Determino, en razón de lo expuesto, que sufra la muerte en una cruz, fijado con clavos a usanza de los reos, porque habiendo congregado a muchos hombres, ricos y pobres, no ha cesado de levantar tumultos por toda Judea y Galilea, haciéndose hijo de Dios y rey de Israel, con amenaza de la ruina de Jerusalén, negando el tributo a César y habiendo tenido el atrevimiento de entrar con ramos y palmas en triunfo, acompañado de la turba como rey dentro de la ciudad de Jerusalén y el sacro templo de Salomón. Nombro al primer centurión Quinto Cornelio que conduzca públicamente este Jesús amarrado con vestiduras de púrpura y coronado de espinas, para que sea conocido por todos, que lleve su propia cruz en que ha de ser crucificado, para que sirva de ejemplo a todos los malhechores. Que vaya en medio de otros dos ladrones que también están condenados a muerte por hurtos y homicidios que también han cometido, todos los cuales serán conducidos por las calles de la ciudad, saldrán por la puerta llamada hoy Antoniana, y con voz de pregonero que digan todas estas culpas. En esta mi sentencia expresada, lo lleven al monte que se dice Calvario, donde se acostumbra justicia a los malhechores y facinerosos. Allí, ligado y crucificado en la misma cruz que lleva, que ya se ha dicho, que su cuerpo colgado entre los dichos dos ladrones y sobre la cruz, en lo más alto de ella, le sea puesto el título de su causa, en las tres lenguas que ahora más se usan, hebrea, griega y latina. En cada una de ellas que se diga, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Mandamos al mismo tiempo que ninguno se atreva a impedir esta sentencia por no mandada, pronunciada con todo rigor según los decretos y leyes de los romanos y hebreos, bajo la pena de perder los bienes y su vida, en la cual incurrirían por rebelión al Imperio Romano, dada en Jerusalén a los 15 días del mes de Nisan,
primero de la edad romana, Poncio Pilatos, gobernador. Señor, ayúdanos para que aprendamos a aguantar las penas y las fatigas, las torturas diarias de la vida. Que tu muerte y ascensión nos levante, para que lleguemos a una más grande y creativa abundancia de vida. Tú que has tomado con paciencia y humildad la profundidad de la vida humana, igual que las penas y los sufrimientos de la cruz, ayúdanos para que aceptemos el dolor y las dificultades que nos trae cada día nuevo, y que crezcamos como personas y lleguemos a ser más semejantes a ti. Haznos capaces de permanecer con paciencia y ánimo, y fortalece nuestra confianza con tu ayuda. Déjanos comprender que solo podemos alcanzar una vida plena si morimos poco a poco a nosotros mismos y a nuestros deseos egoístas. Pues solo si morimos contigo, podemos resucitar contigo. Amén. Vamos entonces, mis queridos hermanos, a iniciar este recorrido, este Vía Crucis. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado en el lugar llamado el Empedrado, en hebreo Gabatá. Era el día de la preparación de la Pascua. Alrededor del mediodía, Pilato dijo a los judíos: aquí tienen a su rey. Ellos gritaban: que muera, crucifícalo. Pilato les dijo: voy a crucificar a su rey. Los sumos sacerdotes respondieron: no tenemos otro rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran, y ellos se lo llevaron. Palabra del Señor. Comunicación con ese Dios, con el trascendente, que es fundamental en la vida del ser humano. Recordando aquella frase de un famoso ilustrado que decía que si Dios no existía, había que inventarlo. Porque el ser humano, ¿qué sería sin Dios? Y ese Dios en el que nosotros creemos se ha hecho humano, ha compartido todo lo que tiene que ver con la realidad humana, y dentro de ese compartir de todo lo que tiene que ver con la realidad humana está el vivir la pasión, que es lo que concentra la atención en este día del mundo católico, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces seguimos avanzando, hagamos con mucho orden. El Señor nació con un hermoso día. En el recorrido pueden consumir el agua, no hay ningún problema, pero sí abstengámonos de consumir algún otro alimento para que sea algo expresado con fervor, dándole ese sentido que se requiere a este recorrido, el Santo Vía Crucis. Entonces vamos avanzando en este recorrido con esa fe que nos ha distinguido a cada uno de nosotros, quienes profesamos a ese único Señor que es Jesucristo y que es el acontecimiento que celebramos, el acontecimiento pascual, la pasión, muerte y resurrección de Jesús.
tanto que un día volverá a juzgar, está allí, humillado, desolado e indefenso delante del juez terreno. Pilato no es un monstruo de maldad. Él sabe que está condenando a un inocente. Busca el modo de liberarlo, pero su corazón está dividido. Y al final prefiere su posición personal, su propio interés. Prefiere su gusto al derecho y la justicia. También los hombres que gritan y piden la muerte de Jesús no son monstruos de maldad. Muchos de ellos, el día de Pentecostés, sentirán el corazón compungido cuando Pedro les dirá: Jesús Nazareno, que Dios acreditó ante vosotros, lo matasteis en una cruz. ¿Cuántas veces, Jesús, hemos preferido nuestro éxito a la justicia? Jesús, ven, cuídanos, ven y acompáñanos. Segunda estación, Jesús carga con la cruz. Te adoramos, cruz, y te bendecimos. Por tu santa cruz redimiste al mundo. Tomaron a Jesús y él cargando con su cruz salió a ese lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Gólgota. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, a tu voluntad en la tierra como en el cielo. No nos dejes caer en tentación. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Porque el Señor tiene misericordia de mí, que la sangre de los fieles difuntos por la misericordia descanse en paz. Amén. Amén. Y la banda, la banda. Silencio haciendo este recorrido y nos calla toda la comunidad
que año tras año nos acompañan y todos los turistas haciendo este recorrido con Santo Via Crucis, hoy Viernes Santo, donde se ha venido preparando con anterioridad el Santo Via Crucis a través de, como preguntan, a lo vivo. La representación viva lleva a la comunidad a reflexionar y mirar que todos han asumido con responsabilidad en este año esta dramatización. Llevamos una magnífica transmisión por la radio y la televisión. Agradecemos a todos estos medios de comunicación que tenemos en la comunidad y que han estado muy de cerca durante todos estos días de la Semana Santa. Tengamos un gran sentido de peregrinación en estas procesiones y con el buen deseo y el buen propósito de que todos nosotros también vamos llevando nuestra cruz, nuestras obligaciones, nuestros compromisos. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos a Cristo y te bendecimos. Del Evangelio según San Marcos. Llamando a la gente y a sus discípulos, Jesús les dijo: si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí, por el Evangelio la salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Palabra de Dios. Comunidad participa de ese Via Crucis gracias a este grupo de actores que representan cada una de las estaciones y que con anterioridad se han venido preparando para ir solemnizando y que cada año sea mucho mejor este Via Crucis a lo vivo, personajes que ellos lo hacen con cariño y aprecio, tanto el organizador como las demás personas que hacen de actores, que participan. Esto se logra mediante la colaboración de toda la comunidad presente. Nos unimos también en los distintos lugares de Colombia o en otros países donde el Viernes Santo se sigue realizando y conmemorando el Santo Via Crucis, recorriendo todas las calles y otros lugares, meditando en el recorrido que un día hizo Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, y que siempre lo estamos actualizando cada año en este Viernes Santo. Continuamos meditando, pues, en cada una de estas estaciones,
y con mucho recogimiento y con mucha prudencia, dejar tener un gran cuidado de los ancianos y de los niños, que ellos también quieren estar y quieren recorrer con nosotros el Santo Via Crucis. Estación, Jesús encuentra a María, su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. ¡Hijo! ¡Hijo! Madre, te veo. De lo mucho que ha sufrido el tiempo que he estado ausente. Pero bendito es el fruto de tu vientre, que hoy es humillado y pisoteado. ¡Hijo de mi alma! Del Santo Evangelio según San Lucas. Se presentaron donde él estaba su madre y sus parientes, pero no podía llegar a él a causa de la gente. Le anunciaron: tu madre y tus parientes están ahí afuera y quieren verte. Pero él les respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Una espada atravesará tu corazón. Esas palabras le fueron dichas a María cuando Jesús tenía 40 días. Ahora se cumplen. Ella siente el dolor de su hijo y siente la impotencia de no poder hacer nada, pero respeta la decisión de su hijo y sabe que no puede aferrarse a él como si fuese su propiedad exclusiva. Sabe que Jesús es de todos aquellos que como ella escuchan la palabra de Dios y la practican. Nosotros conocemos la cuarta estación del Via Crucis, en la que Jesús encuentra a su madre. Somos nosotros los que sufrimos las penas de una madre llena de amor y de comprensión. Estamos aquí para comprender a nuestra juventud si se cae, si está sola, si no se siente deseada. ¿Estamos entonces presentes?
crucis de Jesús está también María, su madre. Durante su vida pública debía retirarse para dejar que naciera la nueva familia de Jesús, la familia de sus discípulos. También pude oír estas palabras: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano, mi hermana, mi madre. Vayamos avanzando en este recorrido y meditando en cada una de estas estaciones. Llevar su cruz con lo que habéis dado durante el año,
como signo de amor a la juventud, los miles y millones de cosas que habéis hecho a Cristo y los pobres. Habéis sido Simón de Cirene en cada uno de vuestros hechos en los cuales habéis ayudado al hermano sufriente. Simón de Cirene, de camino hacia casa, volviendo del trabajo, se encuentra casualmente con aquella triste comitiva de condenados, un espectáculo quizá habitual para él. Los soldados usan su derecho de coacción y cargan al robusto campesino con la cruz. ¡Qué enojo debe haber sentido al verse improvisadamente implicado en el destino de aquellos condenados! Hace lo que debe hacer, ciertamente con mucha repugnancia. El evangelista Marcos menciona también a sus hijos, seguramente conocidos como cristianos, como miembros de aquella comunidad. Del encuentro involuntario ha brotado la fe. Sexta estación, la Verónica limpia el rostro de Jesús. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, Santa Cruz de nuestro mundo. Permite, Señor, que limpie tu rostro ensangrentado. Lectura del profeta Isaías. Así como se asombraron de él muchos, pues tan desfigurado tenía el aspecto, no parecía hombre, ni su apariencia era humana, otro tanto se admiraron muchas naciones. No tenían apariencia ni presencia. Le vimos y no tenían aspecto que pudiera estimar. Palabra de Dios. Mirar el rostro de Jesús sufriente, muerto. Esa mujer quiso ayudarle como el cireneo, pero a su modo. Refrescó y limpió su rostro. Esta estación, unida a las palabras de Jesús, cada vez que hicieran esto a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hace. Nos enseñan que Cristo imprime su imagen en todo acto de caridad como en el lienzo de la gloria. Secamos nosotros el rostro de Cristo en los rostros de nuestros hermanos desesperados por la enfermedad, el abandono, la soledad o la injusticia. Buscamos el rostro de Cristo en nuestras situaciones dolorosas para encontrarle sentido y consuelo. A continuación, coro y la banda para cantar la sexta estación. Thank you.
pero solamente un rostro maltratado y marcado por el dolor. Pero el acto de amor imprime en su corazón la verdadera imagen de Jesús. En el rostro humano, lleno de sangre y heridas, ella ve el rostro de Dios. Séptima estación. Jesús sabe por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Del profeta Isaías. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Palabra de Dios. Nos unimos intensamente a Jesús para recibir de Él la salvación. Vivimos como hermanos de Jesús y verdaderos hermanos entre nosotros. Porque si esto hacen con el leño verde, que no harán con el leño seco. Para que se consagren a tu santo nombre.
Santifica, Señor, a todas las mujeres por ti, para que se entreguen a tu servicio, se entreguen en el sacrificio. Para eso me consagro yo también y me entrego como sacrificio con Cristo. Son las palabras de Jesús a las mujeres que lloraban mostrando compasión por el condenado. No lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Entonces era verdaderamente difícil entender el sentido de estas palabras. Contenían una profecía que pronto habría de cumplirse. Novena estación. Jesús cae por terceros. Adoramos a Cristo donde somos. Santa Cruz reinicia el mundo. Qué gloria hay en soportar los golpes cuando han faltado, pero si obran del bien, soportar el sufrimiento, esa es cosa bella ante Dios, pues para esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por tus... Reflexionemos con Jesús en este caminar. La vida del cristiano es una vida de continuo caminar con la cruz. No podemos quedarnos en silencio, simplemente siendo a veces silenciosos al misterio de Dios y a la gracia de ese Dios de la vida. Hoy Jesús nos invita a caminar con Él, a llevar la cruz diaria, a reflexionar sobre su amor, sobre su misericordia, sobre su paz. Hoy, en este Viernes Santo, reflexionemos con Jesús, caminemos con Él, reconozcamos que nuestra cruz diaria hace parte del viacrucis diario de vida. Reconozcamos que solo en que Jesús se encuentra la fuerza para continuar nuestro camino, para seguirlo, para buscarlo, para unirnos con Él y para alcanzar las metas de todo cristiano.
que el misterio de Jesús se haga realidad en cada uno de nosotros. No podemos seguir dejando nuestra vida sin un Jesús. No podemos caminar sin Él. Tenemos que reconocer que en Él está la fuerza, que Él es la esperanza, que Él es la vida, que Él es el Señor. Digámosle a Jesús que nosotros también queremos continuar con Él, que nosotros también queremos avanzar con Él, que nosotros también queremos ser uno con Él. Reflexionemos en silencio, con amor y con caridad. Despojado de sus vestiduras, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Por tu santa gloria viniste al mundo. Tenga la bondad de cantar la estación, la banda y el coro, y todos los que tienen un arpito en la mano, para que sigamos el canto de la estación de San. Segunda estación. Jesús es clavado en la cruz. Adoramos de Cristo y te bendecimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros enemigos. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena de gracia, eres contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a cantar la 11ª estación. Tengo la banda del coro y la banda. Y seguimos el canto. Jesús es clavado en la cruz. Cielo santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, tu voluntad en la tierra como en el cielo. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Te crees el Señor y se torna de mí. Que la salud de los fieles juntos, que la noche de la tierra descansen en paz. Amén. Jesús es crucificado. ¿Cuántas personas
hoy están enfermas psíquicamente en algún clínicas mentales. ¿Cuántos hay en nuestra patria? Los visitamos, compartimos con ellos, sabemos algo de ellos. Jesús nos ha dicho: si vosotros queréis ser mis discípulos, tomad la cruz y seguidme. Vamos uniendo pues a este acontecimiento que hemos llevado en este Vía Crucis, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Todos vivimos este gran misterio a lo largo de este recorrido, meditando cada una de las estaciones de nuestro Señor. Y ahí la gran prueba del amor. Aceptó una muerte y una muerte de cruz. Y es que el gran gesto de parte de Dios para con nosotros es un gesto de amor. Y ese amor lo ha demostrado a través de sus obras. Ellas hablan por sí mismas. Ellas nos comunican a nosotros el amor de Jesucristo y un amor que lo lleva a entregar toda su vida para que cada uno de nosotros tengamos vida y esa vida en abundancia. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes.